Tiene la palabra el diputado Jorge Sarguini. Lamento que el diputado compañero de Interbloque no haya podido culminar con su exposición, fundamentalmente por un tema que tanto preocupa al interior y en particularmente al pueblo de la provincia que él representa. Mire, nosotros acompañamos plenamente esta ampliación de presupuesto y no le exigimos al gobierno que nos dé precisiones que sabemos que no nos puede dar. Si hay alguna certidumbre en el mundo es la incertidumbre. Sería rayano con la hipocresía pedirle un plan acabado y un presupuesto definido con precisión en sus planillas al gobierno. Solo sabemos que en el primer semestre del año los recursos fueron al 25 y el gasto al 75, 3-1 la relación de crecimiento del gasto. Y la explicación de los recursos, naturalmente, tiene que ver con el derrumbe de la actividad económica y el aumento del gasto tiene que ver con una necesidad que acompañamos de un Estado presente asistiendo a familias, a empresas y a provincias. Por lo tanto, a partir de allí, sabemos que la proyección implicará un aumento importante del déficit. Sabemos que no hay otro mecanismo de financiamiento del déficit que más allá del que se pueda obtener en el mercado local que se intenta fortalecer, será la emisión monetaria. Se llaman recursos provenientes de utilidades del Banco Central. Sabemos que cuando las utilidades no son realizadas, estamos hablando de emisión monetaria. No es un problema para ahora, obviamente habrá que estar muy atento para el día después. Nosotros vemos, lamentablemente, en un presupuesto que acompañamos sin miramientos, el artículo 7 pone una suerte de nube negra en ese presupuesto. ¿Por qué? Porque el artículo 7 dispone de un privilegio. Y realmente, un gobierno del que no somos parte, pero que hemos visto su sensibilidad a la hora de asignar los recursos en un momento de una crisis tan brutal como la que tenemos, nos llama poderosamente, acompaña un privilegio, y el artículo 7 determina un privilegio, por dos razones claras. Primero, porque dolariza en pesos. Los que ya están en pesos, están en pesos. No pongamos adentro lo que ya están afuera. Entiendo las explicaciones de que, por otro lado, se ha ido especificando. No niego eso. Este artículo permite dolarizar. Y si permite dolarizar a quienes están en pesos, otorga privilegios. Por otro lado, otorga privilegios porque pide la excepción o determina la excepción a el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, artículo que exige que por lo menos se cumplan dos de tres condiciones: alargamiento de plazos, reducción de tasas o reducción de capital. Y estas condiciones de la Ley de Administración Financiera han sido aplicadas tanto para esta exitosa negociación que estamos viendo que se ha tenido con los tenedores de deuda en dólares bajo ley Nueva York, como lo que vamos a votar dentro de un rato para los tenedores de deuda en moneda extranjera bajo ley argentina. Y ahí sí hemos exigido por lo menos dos de las tres condiciones, porque es la Ley de Administración Financiera que pide. A estos señores que se van a quedar con dólares teniendo una creencia en pesos, no se le... Por lo tanto, señor presidente, esto es un claro privilegio y hago un llamado a la reflexión final, más allá de que claramente hemos sido escuchados en los momentos de discusión en las comisiones, no nos han conformado.
No nos han conformado porque nadie puede decirnos por qué de los 9.000 millones de pesos que van a vencer en el año 9.000 millones de dólares, que van a vencer en el año 2020, solo a 1.500 se le va a dar este privilegio. El diputado La Espina ha hecho nombres de quiénes serían los beneficiarios. Si esos fueran los beneficiarios, recuerdo que son aquellos que tienen una actitud hostil, una actitud de apoyo a que se dio allá por mayo del año 2018. No podemos votar esto. Hay diputados justicialistas, Partido Socialista, Frente Progresista Cívico y Social, que no vamos a acompañar el artículo 7 porque plantea una clara situación de privilegio. Mire, me quedo para cerrar. Siempre tuvimos presentes los peronistas aquellas cosas que nos decía Scalabrini Ortiz cuando decía: si usted no entiende, pregunte. Si sigue sin entender, vuelva a preguntar. Si sigue sin entender, probablemente lo están engañando. No creo que este gobierno nos esté engañando cuando nos dice que va a haber licitaciones, que va a ser para todos. No lo dice la ley. Solo quiero decir, esto es un privilegio, no acompañamos los privilegios, y si acá no hay engaño, lo que sí hay es un enorme error. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.